Butacones, bienvenidos una vez más a nuestro canal de críticas o videocríticas de las películas que llegan a las carteleras este fin de semana. En concreto, hablamos de El Club del Paro, una nueva comedia que llega este viernes 17 de septiembre a las carteleras. Film que he podido ver y que antes de comenzar a hablarte de él, te recuerdo que puedes suscribirte a nuestro canal de manera gratuita, tanto en YouTube como en Twitch, como en iVoox, en Butaca y Butacón, en nuestras redes sociales, para estar al día de todos los contenidos cinematográficos relacionados con el séptimo arte, ya sea el cine, las series o todo lo relacionado pues con la cultura cinematográfica. Bienvenidos al Club del Paro. ¿Qué es el Club del Paro? Pues el Club del Paro es la comedia dirigida por David Márquez, guionista de Campeones o Descarrilados, y que está protagonizada por Carlos Areces, Fernando Tejero, Eric Francés y Adrià Collado. Una película que es una sátira de la vida, una historia escrita a puño y letra de diferentes situaciones que transcurren pues con la trágica situación que es estar en desempleo, con esos desahucios sociales, la situación económica, financiera de muchísimas personas. Una historia que se aleja, por así decirlo, del sentimentalismo para hacernos reír a través de situaciones, además, muy palpables, que se notan, que han vivido todo el mundo, de esas inseguridades que se dan entre los protagonistas. Creo que el elenco, los cuatro protagonistas están fantásticos, se lo han pasado muy bien, además de que notan de manera cercana pues todo lo que acontece en la película. Bien es cierto que quien quiera adentrarse en este largometraje no va a estar expuesto a una película de humor de caca, culo, pedo, pis. Al contrario, es un humor inteligente, muy ácido, crítico, y en ciertos momentos el largometraje está expuesto como en diferentes sketches, es decir, en diferentes escenas donde podría ser tratado desde ese punto de vista como diferentes gags de humor o situaciones que se dan. Uno de los puntos que más me gusta de la película, que más me ha gustado, es esa mirada a cámara de cada uno de ellos, ¿no? Esa manera, no es que rompan la cuarta pared, pero es que a cada uno de los personajes habla frente a la cámara de los otros, es decir, creando esa barrera insegura con uno mismo, despotricando del otro, ¿no? De por qué este es así, no tiene trabajo porque es asá, siempre ha sido un vividor, siempre ha sido un cara dura, en fin. Son situaciones que se dan entre amigos, que hablamos cuando estamos frente a nosotros y nos llevamos bien, pero por la espalda somos unos verdaderos becerros. El Club del Paro, ya os digo, una película muy entretenida, muy satírica, que quienes quieran disfrutar de un film ácido, con situaciones en las que por infortunios de la vida hemos estado mucho, yo entre ellos evidentemente, y la verdad que con un buen sorbo de una rubia fresquita, como son las cervezas que se beben nuestros protagonistas en el bar, creo que la disfrutaréis de muchísimo corazón. El Club del Paro, 17 de septiembre en cines, no se la pierdan.